Oye, vamos con, ay, este chisme es tan sabroso. De uh -huh. verdad, todos hemos estado opinando de este chisme de Flor Rubio, de que no fue invitada a el bautizo del hijo de Carlos Rivera y de Cintia Rodríguez. Uh -huh. Ellos, eh, ellas fueron compañeras este, mucho tiempo en Venga la Alegría, se llevaban aparentemente bien, pero desde el año pasado que no fue invitada al Baby Shower nos dimos cuenta que, pues, no era... De recíproco, que era de una sola parte. Flor dice que ella la quiere, pero pues que por lo visto Cintia no. El caso es que hemos estado diciendo, pues que andaban medio ardillas, ¿no? Los de Venga la Alegría, este, tanto Ricardo Casares como, como Flor, y que al momento de que comentaron la nota no dijeron nada, o sea, prácticamente ignoraron y, y cambiaron de tema sin darle mayor importancia. la como se dice por ahí vulgarmente. Pues mira, Huguito Maldonado, que ha seguido el tema, porque el Huguito también es bien chismoso como, como nosotros, este, que ha seguido el tema como paso a paso, se fue a sacar el audio exclusivo de lo que estaba pasando con el programa de Flor, pero ahí, mira, Flor no despotricó, de alguna manera se mantuvo como muy educada, pero cabo cuevas. Pues Explotan contra Cintia de, Rodríguez por de el lotizo de su hijo. Eh, así que yo sí creo, yo sí creo perdón, ¿qué pa... Yo sí creo que, que Cintia debería de ser un poco más empática con el programa. Eh, y digo con el programa, porque otros medios tuvieron la oportunidad de ser invitados para cubrir por lo menos las llegadas, ¿no? No, entonces, ¿sí? ¿Qué fue? Sí, ventaneando, por supuesto. ¿No? Claro que sí, mi compañero Roberto fue. Yo vi mm. las historias. Yo pues creo las... que la nota no la han pasado, ¿eh? Yo vi las historias. Y entonces es ahí donde yo digo, eh, Cintia Rodríguez, hermana, acuérdate cuando tú y yo, porque Cintia y yo... A mí me tocó ser de los reporteros, porque era el reportero que entrevistaba a las que no eran famosas y las sacaba en portada de mi guía. Y Rafa no me va a dejar mentir, que hasta me decía, ¿quién es ella? Y yo le decía, No, la técnica, <laughs> y aquí yo la vendía, y aquí yo les conseguía las portadas Lo mismo a Fátima, lo mismo a Alex Garza, lo mismo a Valeria Dessen, lo mismo a, a, a Cintia, a todas las que ustedes imaginan, ¿no? Muchas, hasta el día de hoy, como Fátima Molina, que puede ser una gran actriz en premios importantes y humilde conmigo, hasta amiga de Facebook. Pero de repente yo digo, Qué feo. Eh, eh, trabajar muchos años en, una, en un programa y no ser solidario, porque, perdón, pero nada le costaba, nada le costaba, hasta regalarnos un Zoom. Yo le he escrito por Zoom, ¿sabes? Pidiéndole entrevistas y no hay respuesta. Entonces, yo creo que todo eso también habla de tu forma de, de que no se te olvide dónde traías la caja de huevo bachoco, señores. Acuérdense cómo empezaron. A mí me tocó una Cintia sin, sin boobs y, de hecho, fue una exclusiva que me dio cuando se operó las boobs Me explico. Entonces, son detalles que yo sí, yo sí lo tengo que decir, porque a mí. Eh, fue mi compañera en Venga la Alegría, fue muy linda compañera conmigo. No fue su amigo eh, como una cristal, como así, pero sí platicábamos y sí, sí echábamos chisme y todo. Pero sí creo que de repente, desde que se volvió rica, ha cambiado. Y perdón, pero así es la gente. Y no, hermanos, no deberían de ser así. Lo mismo Carlos Rivera. Carlos Rivera iba a esta cabina. Carlos Rivera iba de conductor invitado. Carlos Rivera eh, eh, presentaba algo en el Foro Lucerna y vía Lupita, vía tú, vía yo, estaba con nosotros en la mesa. Y sí si se me hace feo. Que de repente la gente se les olvide toda la historia que tienen detrás, se vuelven ricos, se quieren afinar y se les olvida el pasado. Y pues no. O sea, yo en particular. Ok, 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 ok. Aquí hay varios puntos. Y hay varios puntos en los que tiene razón, Gabriel. Um, sí hay un cambio. Hubo un cambio muy notorio de, de, de Carlos Rivera. De cuando consigue la fama al Carlos Rivera que todos conocimos y me incluyo, haberlo entrevistado muchas veces y que no batallabas nada, Jesús. O sea, tú pedías a Carlos Rivera una entrevista y te decían, claro, mañana, mañana, sí, mañana, mañana, órale, órale. Y ya te ha sacado dos discos y todo, todavía estaba el, el disco de, del aniversario del de la, la, bicentenario, ¿no? Sí. Y, y me acuerdo que todavía se fue a España y regresó y, y le lo, y lo hablé. Y sí, claro que sí, claro que sí. Y así era Carlos Rivera. Y claro que Carlos Rivera se volvió inmamable y se volvió difícil de, de conseguir en todo. O sea, realmente a él se le borraron los años de lucha, los años de que hubo mucha gente que sí abrió sus espacios para que fuera. Ahí lo están diciendo. Iba hasta de conductor invitado con Flor Rubio. Y ahora no le pueden dar una invitación para el bautizo de su hijo, lo cual dices, ok. Entonces, pues aquí la cosa era: si sí había una relación, por lo que vemos, entre varios de ahí, como con lazos, ¿no? Que al final algo sucedió. Y, y mira, espérate, este, vamos a oír a Ricardo Casares, que Ricardo Casares lo pone mucho más claro del por qué. Le han cerrado las puertas. Ellos guardan de manera muy celosa y muy especial su intimidad y lo entiendo, están en todo su derecho. Por eso, de pronto también entiendo que a quienes nos dedicamos a hablar de las noticias del espectáculo no nos consideren para uno u otro evento. Está bien, no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. Nada más que la nota para los que inventan chismecitos. Se hizo una nota tan tan se hizo una nota que recopilamos y editamos videos de Instagram, de internet, de redes sociales de otras personas. Se presentó la nota como se debe, con el cariño que se debe. Se vio la nota y listo, no hay nada que comentar. Si no había una entrevista, no había una conferencia de prensa, no había nada extra que comentar. Besos a la familia a quien conozco y aprecio. Y listo. Entonces él dice que, que sí era por ser reporteros de espectáculos. Por eso, le, por eso no los invitaron. Pero pues, ¿qué iban a decir? Además, son compas. Ajá. O sea, sí está muy exagerado de parte de, la, de los Rivera Rodríguez, ¿no? Totalmente. Ahora, hay un, hay un... Es que el audio de Flor, del programa de Flor, era muy largo, ¿no? Y, y, y la verdad, siento que, que a nosotros nos funciona más estar así con cosas cortas. Pero hay una parte del audio donde Gabriel Cuevas... Es que es Gabriel Cuevas. ¿Y qué dijo? <laughs> Dice Gabo, que él cree que Cintia se enojó. Y ahí va una explicación. O sea, aquí tratamos de ponerles todos los lados. De hecho, a nosotros si los invitan o no nos vale dos pepinos, ¿estás de acuerdo? Pero tratamos de darle todos los ángulos. Dice Gabriel que muy posiblemente Cintia cambió con él por una vez que se lo topó la entrevista y, ella le, y él le dice, oye, ¿qué opinas de que en redes sociales dicen que tu matrimonio y tu relación con Carlos es falsa y que él ni siquiera es heterosexual? Y que a partir de esa pregunta, Cintia cambia con Gabriel. Uh -huh. Porque le hizo una pregunta que se hacen en redes sociales, que es una constante, pero pues que es incómoda. Que nadie se las había hecho, seguramente. Seguro no. Tú sabes que Gabriel Cuevas, Gabriel es un reportero muy audaz. Y, y sí, en muchos momentos yo he criticado ciertas cosas, pero no todas. Me parece que en ocasiones pregunta lo que el periodista tiene que preguntar, lo que, ¿cómo se dice? Hasta donde hasta llegue, donde hasta donde le contesten. Ahora, Flor Rubio dice una cosa que también es cierta y se lo dijo a él en ese audio. Le dice, a ver, Gabriel. Es que para empezar ella, ellos no nos tienen que estar agradecidos, pues porque al final somos reporteros y estamos ahí para entrevistar. Y yo digo sí y no, porque, porque también está feo que, que ay que le abran las puertas por años a la persona, lo entrevistas bien chilo, en su caso que lo invitaban a su programa de radio y de repente ya, ya ni siquiera les dirige la palabra, dices, ¡órale!, Pues si hay un cambio, ¿no? O sea, esta persona no tiene memoria que es el caso de Carlitos, ¿no? Y un poco de Cintia, porque Cintia como que a Cintia le pasó lo mismo que a Aracela Arámbula con Luis Miguel. El día que anduvieron con alguien más famoso, como que subieron de estatus. Pero antes de eso, Cintia Rodríguez, pues, ¿quién se peleó por una entrevista de Cintia Rodríguez o una nota de Cintia Rodríguez? Pues es que yo creo que ahorita nadie se pelea por una nota de Cintia Rodríguez. El famoso sigue siendo Carlos, <laughs> Carlos Rivera. Y el del dinero sigue siendo Carlos, Carlos Rivera. Carlos Rivera, el de las notas, ella es la mamá de su hijo. El, Pero que su esposa. Llena, el que llena conciertos en todos lados es Carlos Rivera. Efectivamente, o sea, Carlos es el poderoso ahí, ¿no? Y, eh, y bueno, pues ahí estamos escuchando la versión tanto de Ricardo Casares como la versión de Flor Rubio. Flor está un poco más mesurada, o sea, Flor como que dice: Pues a mí sí me invitan y si no, mire. Pero es que sí, 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 sí está feo que no le inviten. No tanto porque, ay, voy a ir a la fiesta y me la voy a pasar bomba, sino por, pues, como una tensión, ¿no? Uh -huh. Ellos a, a lo mejor ni van. Exacto. A lo mejor ni tenían ni que. eran quién, Tlaxcala. Exacto, no era ni en la Ciudad de México, ni pueden ir o tienen otro compromiso, pero la atención y sobre todo evitarte todos estos chismes, ¿no? Que si los hicieron menos, que si los pelucearon, que si ya sí. hay pleito. Sí, porque aquí es, es, esto es real. O sea, Carlos Rivera tenía una amistad con Flor en sus, en sus épocas donde andaba ahí pidiendo oportunidades y queriendo que todo el mundo lo escucháramos y que. No. Ya después de que ganó la academia y todo mundo a todo mundo le pedía espacios, ¿no? Ajá. Y luego después ya, no, ya no te conozco. Y en el caso de Cintia, es tu compañera por un tiempo en el foro nunca, por lo que dice Flor, la versión de Flores, nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un sí ni un no, nos llevábamos muy bien, nos nos hablábamos con mucho cariño, y resulta que de ninguna de las dos partes hay una invitación. Es extraño. Sí, es extraño. Y yo creo que sí tiene que ver con este, este miedo a la, a la, a la privacidad. Lo, lo que no sé, lo que no perciben es que hagan lo que hagan. Los rumores de redes sociales sobre la pregunta que hizo Gabriel van a continuar sí o sí. Hagan lo que hagan. No lo van a poder evitar. Y no porque no invites a Flor Rubio o a Ricardo Casares al bautizo, entonces va a frenar. Yo creo que Flor Rubio y eso. Ricardo Casares serían los últimos en hacer una pregunta así. Uh -huh. Sí, o sea, a lo mejor a Gabriel. A Gabriel sí, pero... Porque Gabriel es tremendillo, tremendillo, es, es audaz, ¿no? Es, 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 Pregunta este... lo que otros... Sácido. No preguntan, pero... Flor. Y finalmente también hay que reconocerle, no hay que jugarle a la doble moral, porque es muy fácil decir desde, a, desde acá, ¿no? Ay, las preguntas de Gabriel, qué raro. Y en cambio las usas como parte de tu programa. Entonces uh -huh. eso sería una doble moral. Si él preguntó, pues preguntó lo que quería. Aquí mismo se están preguntando, ¿no? el chat, como cada vez que hablamos de Carlos Rivera. Ajá. Sí, es que siempre lo ponen, ¿no? Ajá. Entonces. Y, pues sí, es una, es una leyenda consta... urbana que es va junto con pegado. Yo creo que es una pregunta como la que existió durante años de Juan Gabriel, de Ricky Martí. Colunga. Colunga, etcétera. ¿quién más? Ernesto Alonso, sí. ¿no? Mucha gente que pues, se quedó como una pregunta. Y a, re, a, a través de su pregunta hay muchos mitos. Ajá. Y es, tiene como muchas vertientes, ¿no? Que si por acá, que si por allá, que si aquel, que si aquel. Cada quien, eh, ahora sí que ahí sí, eh, el, ellos sabrán, ¿no? Si fue acuerdo o no fue acuerdo. Gabriel, como periodista, pues preguntó y, y, y no nos hagamos, es algo que se escribe mucho en redes sociales. Exacto. Sí, como es que no? Claro, es constante, es un tema que siempre lo va a perseguir. Uh -huh. Y sobre todo que si el matrimonio está arreglado, ¿no? Sí. Principalmente. Y luego cuando, cuando ella avivó todavía peores los rumores, porque cuando va con Pati Chapoy y le dice que el embarazo no se Ajá. dio de manera natural, Exacto. pues avivó más todavía, ¿no? Jóvenes treintañeros recorriendo a otros métodos. Uh -huh. eh, Víctor Guerrero nos manda un súper chat, perdón. Buenas tardes, chicos, les de seguro los ejecutivos de Telemundo ni han de dormir en la noche eh, por el terrible <laughs> estreno en la casa de los famosos caray.